Lol. Keep on your guard until he tells you to get off. Ok, otro... cruzarlo. Esto es muy late game. Bueno, más bien esto es top deck. Y esto me va a servir al rato. ¿Qué es esta cosa? Sí. Vale la pena. Fighters Guild Steward. Y sin anillo eso duele de todos modos. No me gusta eso. Le está aventando dagas, pollos, son coles, pescado y más dagas. O sea, ¿qué onda con el Shirogarad? ¿Qué onda, Nicky? ¿Cuál bebé? ¿De qué hablas, Nicky? Tengo que exclusive. Ok, faltó una ahí sin querer. Pam, pam. Chin. ¿No? ¿Cuál niño chico tú? ¿Se escucha algo así? Según yo, ¿no? Creo. Me dio flojera de usar la cámara. Entonces andamos aquí. Y ya saben lo que significa no tener cámara. Aunque no puedes violar las reglas de Twitch. Hija de su Mouser. Jaja. Ah, ojalá me lo mate. ¿Qué cuentas, Nicky? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ah, no te pases de lanza. Tantas cartas de 5 y me salió un pollo. La ventaja es que lo puedo matar, pero la pregunta es... ¿por qué la vida nos hace eso? Digo, están mis papás, pero nada más, o sea, pero no un niño chiquito. Una Ballspear que creo que no me sirve del todo. ¿Qué onda, Luisillo? ¿Cómo andas? ¡Qué milagro! Híjole, tocó mala suerte de que hoy no usé la cama, pero aquí ando. Me dio flojera. ¿Qué cuentas? ¿Cómo te fue en tu escuela? ¿Cómo te fue en tus primeros días? ¿Te divertiste? ¿Hiciste nuevos amigos? ¿Ya viste qué profesores te van a hacer la vida difícil? Pues también acá... la verdad, te digo que desde que salió WoW no puedo jugarlo porque o hago stream de esto o juego WoW. Entonces, los descansos que utilizo los mis descansos de los viernes y sábados me lo aproveché para jugar WoW. Entonces ando aquí con todo, mano. Chance, si consigo un grupo de raid para ese juego, sí voy a tener que dedicarle un tiempo a eso. Ah, qué tristeza. Ok, Ok, podemos hacer clear. Si este le cae a este, ya le hicimos. Toda la escuela te conoce. Ay, me hiciste recordar cuando yo también iba en la prepa. Como éramos una generación que íbamos desde la... Bueno, desde mi caso, desde la... secundaria. Pues ya nos conocíamos entre todos. Y le tenía que salir el cochino cocodrilo. Ah, qué tristeza. Entonces ya era menos difícil esa parte de conocer a la gente. Porque ya tenías a todos. Ya conocías a la banda ahí. Ya divertido. Ya te enfocabas en otras cosas. Híjole, esos primeros días. Y luego ya elegir qué estudiar. Let's see if we can't reach an arrangement. I sharpened weapons. Don't care to wield them. Híjole, tantas profecías y no sale nada. Qué mala onda. The Redoran demand your death. Pues como ven, chavos, ese Baltasar, Trinkering, no me acuerdo cómo se llama, nos hizo la mala jugada. Qué mala onda. La teníamos muy buena, me gusta muchísimo este juego y pues medio lo toleré. Pero ahorita el meta ya está un poquito más diversificado, ya que tumbaron a Drain Vitality. Delicious Pastries have been provided. What? Imagínense esto con un mazo de Betray. No inventen, estaría loquísimo. Porque son cosas gratis para sacrificar. Y con las armas, ¿no? Esto va a estar bien loco. Fíjate que el viernes, no creo que fue el jueves, ¿no, Nikki? Que te andaba preguntando que tenía ganas de jugar PUBG. Me dio curiosidad. Y... porque estaba viendo en Steam, por ejemplo, te cobran por descargarlo. Y bueno, todos más los... ¡Hijo de su... Mauser! ¿Cómo les salen esas cartas en estas partidas? ¡Qué envidia! La neta, no, o sea, qué envidia, o sea. O sea, hijos, no sé por qué. O sea... No entiendo. Sí, esta arena es este tipo de eventos son demasiado impredecibles y es lo que hace que los hace divertido, entre comillas. Pero se me hace un abuso este tipo de cosas. Ya van 2 veces que me sacan esto. Ya perdí una vez por esta. Por esta... ese random. Wow. Please don't hack me. Oh, please don't hack me. Is hosting us. Masiusare. Cáele al PUBG móvil. Es gratis si juegas conmigo. Emulador para PC. Sí, le tengo bastantes ganas al PUBG. Es que no sé, mira. Yo soy de las personas que sí, como que es algo contraria a la opinión popular. Y eso incluye que Fortnite no me guste, no me llama tanto la atención. Ok, ahorita que hice esa jugada lo pensé mejor y creo que fue un error. Porque, o sea, sí quiero defender esto, pero este ya es un... talento, es un imán para que haga el cambio aquí. Aunque evito que cambie el de acá, pero me gané este de acá. Ay, Dios. Ok. Y lo peor es que se va a comer dos criaturas. Digo, si sobrevive esta, que es difícil, va a morir esta. Obviamente. Ay, la vida, qué difícil es. O sea, tuve que invertir 3 cartas en matarla. Eso es perder tiempo todo lo que da. Oh, wow. Ah, bueno, les decía. Tenía mucha curiosidad de jugar PUBG. No me gusta Fortnite. Soy Contreras con eso de la moda. Y me llama mucho la atención. ¿Es en serio? Qué desgracia, amigos míos. 2 escorpiones en arena es super OP, pero bueno. Así es la vida de injusta a veces. Sí, de hecho, lo que estaba preguntando, es cierto, lo que le pregunté a Nicky la otra vez, es que... ¿Te llamas Maciosare? No inventes. Pensé que lo decías por otra cosa. Tenía curiosidad, pero no sabía exactamente. 3 escorpiones. Maldito. 3 escorpiones. ¡3 escorpiones! No lo puedo creer. Ah, la Manticora me salvó por el momento. Y Hand of Dagoth. Y toda es esa, ¿no? O sea, la mano de Dagoth. Ay, no puede ser. O sea, imaginen, nada más vean este mazo. Trae 3 escorpiones mecánicos en arena, que es OP. Si con uno tienes 3, imagínense. Y después tiene Hand of Dagoth, que sin Constructed es OP en arena, está peor. Wow. Voy a probarlo en móvil, a ver si me gusta. Porque tengo curiosidad de los controles, cómo son. Es lo que me causa un poquito como de estrés. No, pues chido. Ok, todavía podemos ganar. Ok, esto se va a 8. Suponiendo que todo este lado siga vivo, tenemos 6, 12, 16. Nah, sí, ya. Suponiendo que yo siga vivo, son 8, son 11. Ok. Stone Throw. Crashes 5. Esto se complicó demasiado, chavos. Ok, tiene 21. Tengo 12, tengo 16, tengo 21, tengo 23. Y potencialmente 4, tengo 27 de daño en la mano. Ok. Y querían una profecía, ¿no? So much work yet to do. O sea, estuvo así. O sea, si no fuese porque no tenía la Apóstol. Android Store. Google Store. ¿Cómo se llama? Google Play. Google Store. Esos pescados, chavos. Hace años que no se juegan. Tienen exactamente como 2 años aprox que no se juegan estos pescaditos. Son tan geniales. Lo peor es que a él se lo dieron en una muy buena línea. Este va a morir. Ok, él va a atacar primero. Tengo Crushing Blow, lo cual me gusta mucho para poder tumbar este. El detalle está en si me pone algo acá. Y me va a meter 5 de un solo golpe. Y va a tener o Fireball. Van a ver que va a tener Fireball. O un ping. Exactamente eso iba a tener. Exactamente eso que les dije que iba a tener. Lo tuvo. Triste historia, siempre pasa. Les digo, estoy bien salado el día de hoy. Está pesado como cuánto. ¿Es en serio? No inventes, o sea, no frieguen. Miren, el Slaughterfish, lo entiendo. Esta fue la condición del juego. Pero que haya sacado la Redoran Forerunner y luego que haya sacado Redoran Ballspear en curva, me doy un tiro. Esto es muy bueno. Esto nos favorece. Uno, dos gigas, está leve. Yo casi no tengo cosas en mi celular. Realmente lo utilizo nada más para andar viendo Twitter o música. Para nada más. No puedes hacer ese tipo de cambios tan a la ligera, mano. Primera regla de arena, no rompan runas nada más por romperlas, si no les pasa eso. No saben cómo es el mazo del oponente. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué tenemos? Espero poder sacarla. Si vivo, claro está, ¿verdad? Estoy en 15, estoy muy bajito. Vale. Ah, qué sensual es esto. Más yo sale con 2 heces. Vengo al tiro. Pues también, o sea, si quieren jugar algo, pónganse de acuerdo en el Discord y dense duro. O sea, no. No se me distraigan, chavos. Pónganse de acuerdo, para eso está el Discord, está la comunidad. Si quieren jugar juntos Puff, Fortnite, algo móvil, World of Warcraft, quieren jugar aquí también. Con todo. Ok, Cliff Racer. No creo que vaya a poder utilizar esta de aquí. Ok, esto se volvió más llamativo. Ok, el problema es que esta arma es tan buena, pero también al mismo tiempo tan mala, más bien tan mal vista. Más que nada porque tiene un efecto muy bueno, pero necesitas una presencia en el campo para poder utilizarla, o algo con carga, al menos. Por eso es bastante útil en asesino, más que en otra cosa, la verdad. Wow, este tipo ya se fue con todo. Ok, el problema es que no puedo usar a la Fighters Guild Steward ahorita. Me gustaría usar al apóstata. Estoy en estos dos, lo cual no me... Ah, no, de hecho puedo usar el Stonecrop Scrapper aquí, que se bufea. Pelea con de acá. Y ya, campo GG. Tampoco. Le pones el acento a la A. Más si usaré. Deja de una vez, yo también lo anoto porque si no se me va a ir el avión. Y con eso de que no. ¿Y qué creen? Perdimos otro seguidor, entonces volvimos a 99. Pero ya va a ser el sorteo, ya. Va a ser lo que va a ser y punto, ya, total. Yo creo que lo voy a hacer. Lo hubiera hecho hoy, ¿verdad? No es algo divertido. A ver, aquí tenemos 4, aquí tenemos 9. ¿Va a ser el cambio? Ahora, consideren por favor que la partida pasada me enfrenté contra... Me fregué 3 escorpiones y una mano de Dagoth. Siendo honestos, creo que es lo mejor que he hecho, mi mayor desempeño que he tenido en mi vida. Podría jugar Manticora, pero si tiene algo más choncho, esto me va a permitir ganar. Entonces, yo creo que nada más voy a jugar al Apóstol. O es que es uno de los de 7, el de 10 o el de 4. So much work yet to do. You can't defeat me. Vamos a dejarlo así. Ya quería usar a Dagoth Ur, pero está difícil hacer un meme de un solo. Es que sí, ¿vale la pena esperarse un solo turno nada más para jugarlo? Esa es la pregunta del día. Iba a rifar llaves de juegos de Steam. No sé cuáles les tocaría, pero... Puf. Así creo que todo el mundo es feliz. Pero por alguna razón no lo hice. Ah, sí, me acordé. Olvidé mi cuenta. Ok, nos salió un tiro por la culata. No, de hecho defendió bien. Dagoth Ur. Little Dagoth Ur, please. Tenía cuenta aquí, ¿no? Man from Balmora. Ja, ja, ja. Ah, todo se alineó, chavos. No tienen idea lo placentero que es eso. Haber hecho eso. De todo. Haber terminado con Dagoth Ur, que me lo dio una loca que tiene un plan. Uf. Uf. Uf, uf. Cheese for everyone. Yo digo que debe haber